Data to Players. Pues bueno, amigos, llevamos el segundo día aquí en la actualización de Gravedad Cero y vemos cómo está el marcador. Vamos a checar cómo está y vemos que hasta ahora, recordemos que esto no es el final, es cómo se va moviendo. Van 3 puntos por parte del equipo de Bolts contra 2 puntos por parte del equipo Flame. Esto sí va a estar variando, recuerden que no es la victoria todavía, hay que seguir jugando, apenas estamos comenzando. Sin embargo, amigos, miren, tengo acá la armadura de Gravedad Cero, la nueva. Y bueno, la estoy poniendo a prueba para hacer un siguiente video y ver cuáles son sus cualidades, sus ventajas y sus desventajas. Bueno, entonces después de todo esto, vamos a encontrar los 7 cofres. Hay 7 cofres escondidos en esta actualización y vamos a buscarlos, amigos. Pues bueno, amigos, acá tenemos el primer cofre, como siempre o casi siempre aparece aquí en la playa. Y pues bueno, hay que hacernos pequeños para poder accesar a este tipo de cofres que vemos acá. Vamos a ponernos como bebés, acá estamos, ahí está el pequeño Tattoo Play. Bueno, acá vamos a entrar acá, y vemos que tiene 200 monedas. 200 monedas del juego, ok, ahí está, el primer cofre nos aparece de 7, vamos a regresar a nuestra normalidad, ok, vamos a buscar el segundo cofre. Pues bueno, el cofre 2 y el cofre 3 se encuentran en un lugar muy particular, amigos. Hace un año se encontraban en el mismo lugar, encima de estas dos mascotas globo que vemos aquí, que están adornando, son parte de la decoración. Y pues bueno, vamos a volar hacia ellos y a tomarlos, y ahorita vamos a ver dónde están. Miren, además de todo esto, estos se encontraban debajo de la isla de hasta la cima. Y pues bueno, ahí se encontraban estos dos. El tercero pues está acá junto al otro, vamos a ir por él y lo estamos tomando y nos da 2 gemas. Bueno, acá ya está listo, vamos a bajar y vamos por el cuarto cofre. El cuarto cofre, amigos, se encuentra aquí dentro del arcade, pero no en la Crazy Room, sino aquí en el juego donde está el tiro, los juegos del Gon Arena. Bueno, aquí nos vamos hasta donde están las dos salas y en esta sala, en este asiento, en este sofá, vamos a decirle, aquí se encuentra este cuarto cofre que nos da 200 monedas del juego. Vamos por el quinto. Pues qué creen, amigos, no vine a comer pizza, sino que vine a buscar un cofre escondido que está aquí, sí, aquí en la pizzería. Hubo una actualización, no recuerdo cuál, si fue también Gravedad Cero, que se escondió en el mismo lugar. Hace mucho que no escondían este cofre en el mismo lugar en Saturno, si no me equivoco. Sí, ahí lo ven, bueno, ahí está el cofre. Vamos a volar igual, vamos a primero a acercarnos, vamos a posicionarnos, bajamos y volvemos. Entonces ya nos dirigimos hacia este otro cofre, aquí está, que sería el quinto. Vamos a tomarlo lentamente, bajamos y nos da 200 monedas del juego también. Uy, estoy en Saturno. Vamos por el sexto cofre. Bueno, amigos, este sexto cofre se encuentra arriba de la torre PKXD Builder, bueno, a la altura de donde está el letrero. Vamos, vamos a lanzarnos, tratar de caer, ahí está, miren, aquí está, este es el sexto cofre, vamos a acercarnos a él y nos da 200 monedas del juego. Este está un poquito más complicado, 6 de 7 de alcanzar, pero con paciencia lo logramos. Y el séptimo y último cofre, ¿dónde creen que está, amigos? Pues bueno, también está en un lugar estratégico donde también se encontró en la primera versión de Gravedad Cero. Bueno, también estuvo ahí, solo que esta vez nos están poniendo el acceso un poco más fácil. Subimos por aquí y detrás, ¡ah, qué bonito el dirigible! ¡Me encanta! Aquí detrás de los letreros, aquí en medio, se encuentra el séptimo y último cofre que nos da 2 gemas, amigos. Bueno, esto está fantástico. Hemos tomado hasta ahorita todos estos cofres. Puede ser que lleguen muchos más de los que estamos moviendo y viendo ahorita. Sin embargo, yo creo que... A ver, amigos. ¿Pero qué es eso que está ahí? Eso que ha estado titilando me había llamado la atención, porque desde el día 1, o sea, desde ayer que llegó la actualización, pues lo había visto. Sin embargo, veo que... pensé que era parte de las estrellas, la verdad. Y vemos de que no, se está haciendo cada vez más grande y como que se está acercando. Bueno, esto es bastante extraño, amigos. ¿Qué les parece si vamos a un lugar donde quiero ir? Porque quiero
comprobar si es lo que estoy pensando. Porque miren, esta luz que está ahí se parece mucho a esta. Este es el portal del PKXD Runner. Bueno, nos da acceso al juego aquí en PKXD. Y también está este otro acceso. No es un portal, pero sí es un acceso también para el juego de Crafty Lands. Bueno, es extraño. Es extraño. Es como si un mundo paralelo de PKXD estuviera cerca y llegando. Y sabemos bien de cuál podría ser. Sí, el XDRP. Sin embargo, pues solo es una teoría. No sabemos bien. O tal vez sea alguna cuestión también que estén tramando el glitch y el flicker aquí en Gravedad Cero. Recordemos que ellos son los causantes de esta falta de inestabilidad gravitacional aquí en el juego. Y que no se van a salir con las suyas, porque vamos a hacer todo lo posible para recuperar todo esto. Sin embargo, pues se está acercando esta luz. Pues sí, es efectivamente se ve como un portal. Y día con día yo creo que sabremos un poco más de esto y de noticias. Así que amigos, si te gustó el video, pues dale like, suscríbete y activa la campanita para que siga llegando más información como esta. Nos vemos y hasta la próxima.